Bienvenidos a un nuevo capítulo de HD Hablando se Diseña. Estamos desde los estudios del área de diseño Santo Tomás y hoy hacemos un capítulo increíble por donde lo miremos en realidad. Es un capítulo de cierre de una tarea larga que hemos hecho y que hemos querido llevar hacia ustedes y lo estamos cerrando con un invitado de honor, don Ezequiel González. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Un agrado acompañarlos en este último programa. Lo invito a que nos cuente cómo partió esto. Parte por el mundo de la biología. Ingresé a estudiar biología a la Universidad Católica en los años en que las carreras eran muy pequeñas. Cuando yo ingresé éramos 10 estudiantes en lo que se llamaba el Instituto de Ciencias Biológicas, hoy día ya se llama Facultad. Entonces la dedicación que nuestros profesores tenían hacia nosotros era muy, muy especial. Éramos alumnos muy privilegiados. Además, la estructura de carrera de esa época, yo estudié a principios de los 70, venía recién saliendo del sistema universitario de la reforma de fines de los 60. Entonces era un sistema muy flexible de universidad. Y en el caso mío, uno se integraba casi desde el primer día de clases a un laboratorio específico. Y a mí, un poco por casualidad en realidad, me tocó el laboratorio de zoología de la universidad, donde el grupo de personas que trabajaban ahí se dedicaban a la biología marina. Y ahí surge un mundo fascinante para mí en términos de que es una mezcla de historia. Cuando tú tomas un bicho nuevo, una especie nueva, y decides, ¿no es cierto?, por comparación, que es nuevo para la ciencia, tienes que hacer una investigación histórica. O sea, hay que irse, ¿no es cierto?, hasta 1800, a 1700 en algunos casos, a ver la literatura que hay de ese grupo. Exacto. Uno tiene que estar seguro que es una especie nueva, que nadie antes lo ha descrito, porque en taxonomía existe lo que se llama la ley de la prioridad. Okay. El primero que describe la especie, ese es el dueño, es el dueño del nombre. Es el que le pone el nombre. Y entiendo ahí que tienes descubierto tres que aportaste en ese. Hay muchas más, pero de las chilenas, tres. Lo que pasa es que el grupo que yo trabajé era un grupo que está en América y tuve la suerte también de tener acceso a muestras de Perú, Colombia, Brasil, la mayoría de las especies que yo describí, a pesar de que yo soy biólogo marino, son especies de agua dulce. Ahí hay una incongruencia en la es bien divertido, pero cuando yo terminé mi doctorado y mi profesor me presenta, me dice, mire, aquí de casualidad tocó que en el programa que yo hice de doctorado en biología marina, era el primer estudiante que se graduaba en esa, era un programa nuevo. Entonces es el primer estudiante de biología marina que hizo su tesis en agua dulce, pero relacionado con organismos marinos, porque los antecesores de estos organismos de agua dulce eran marinos. Ajá. ¿Cómo impacta en ese sentido el hecho de verse en esta situación de descubrir y decir, sí, es una especie nueva después de todo este trabajo que nos mencionas? ¿Qué es lo que pasa contigo en esa sensación? Ahí hay un tema súper entretenido cuando uno va y después de esta investigación histórica que tengo yo, uno encuentra que efectivamente lo que está ahí es nuevo. Nuevo para la ciencia y bien reconfortante, porque uno tiene que inventarle un nombre. Exacto. Entonces yo contaba, y otros me han escuchado, que era alguna de las especies que describí para Chile, le puse el nombre de mi señora. Entonces, ¿Cómo se hace? Claro, lo que pasa es que, tú sabes, las especies tienen dos nombres, una nomenclatura binomial. Entonces, uno de los nombres ya viene porque es de un grupo a la cual pertenece. La familia. Pero el segundo nombre es el que representa esa especie nueva para la ciencia. Y uno tiene que ponerle un nombre. Y normalmente los nombres son, o uno se lo dedica a alguna persona conocida, o por alguna característica morfológica, ¿no es cierto?, de ese organismo, de color, o por el lugar donde uno lo encuentra. Esas son las tres cosas que más normalmente uno usa. Si tú miras las especies que yo he descrito, una se llama Nephrens, que significa sin dientes. Perfecto. U otra se llama Chiloensis, porque está en Chiloé. Pero una se llama Franciscae,
Que el nombre de mi suegra se llama Francisca. Entonces, el nombrar una especie en honor a alguien en el mundo científico, a la gente que trabaja en esto, es un honor. Entonces, yo le dije a mi señora, mira, nombré una especie en honor a ti. Ah, ya. Como nombrar una estrella. Ella es bibliotecaria, digamos, no está en el ambiente de las ciencias biológicas. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y volvemos con esta interesante historia que nos está contando Ezequiel González. Volvemos de inmediato. El mundo. Santo Tomás, tú puedes. Volvemos a HD, hablando se diseña desde los estudios del área de diseño Santo Tomás. Ezequiel, nos estabas contando que habías bautizado estas especies, que te había tocado eso. ¿Cómo unes este mundo de la biología a lo que hoy día estás haciendo, el plano académico? El trabajo metódico, ¿cierto? El ser honesto, el hacer las cosas transparentemente. Aquí uno no puede, en ciencia hay todo un método de investigación, el método científico, ¿no es cierto? Que te forma de una cierta manera. Uh-huh. La biología para mí, por supuesto, es una pasión y los bichitos estos todos se ríen de mí porque mi suegra me dice, oye, ¿se comen? No, pero tienen un rol importante y eso. Entonces uno con eso aprende y yo me dediqué muchos años, desde mediados de los 70 prácticamente, al trabajo académico. Y obviamente uno, cuando ya conoce la experiencia universitaria, uno empieza a incursionar en algunas tareas que yo llamo académico-administrativas, ¿no es cierto? Ya hacerse cargo de unidades académicas, ¿cierto? Trabajar a cargo de universidades, vicerrector académico u otras tareas que te alejan un poco de esta actividad, que es la actividad con la que uno nació o uno se formó, digamos. ¿Y cómo buscas lograr esto? Que yo entiendo que hay conceptos que para ti son muy presentes, como calidad, eficiencia, prestigio y crecimiento, que son cosas de las que tú quieres lograr, como tú dices, desafío, estrategia. ¿Cuál es más o menos la idea que tienes, la estrategia aquí, a lograr? Aquí uno de los temas es trabajar con la gente. Yo creo que cuando uno está cerca de la gente es importante, porque uno es validado, ¿cierto? Uno dice, ok, mira, sí, está. Reconozco que él, ¿no es cierto?, está haciendo con esos temas que tú mencionaste ahí, que yo lo he dicho en muchas de mis presentaciones, digamos, a la comunidad universitaria. La gente reconoce que vamos por un camino adecuado, ¿no? Okay. Y por supuesto te siguen. Eso tiene que ver, yo no me considero un líder ni mucho menos, pero ayer estábamos inaugurando un taller de líderes para estudiantes, ¿no es cierto? Y yo les decía un poco, ¿qué es lo que es de mi experiencia? ¿No es cierto? ¿Qué significa guiar una gente? Que eso es un lo grupo, que es ser un líder, supuesto. ¿No es cierto? Ser honesto, ¿no es cierto? Transparente. Ahí podemos mencionar, conversábamos en la pausa, ¿no es cierto?, de un gurú que tengo yo, que es un profesor universitario, Randy Pausch, que se los recomiendo que lo vean, ¿no es cierto? Él recomienda, él es un profesor que se murió de cáncer y en los últimos años de vida dio una última conferencia donde mostró muchas de las cosas que él hacía. Él en la universidad donde enseñaba ya era muy famoso, ¿no? Okay. Lo que pasa es que después se hizo famoso a nivel mundial, ¿no? Él siempre dice ser honesto. Si uno se equivoca, pedir perdón. Exacto. ¿No? Y decir, oye, pucha, lamento que te ofendí, ¿qué puedo hacer para remediarlo? Ezequiel, hacerte una invitación en este minuto, como tú nombraste a Randy Pausch, ¿cuál es este mensaje? Si tuvieras que darnos un mensaje en este minuto, ¿cuál es un mensaje que nos podría acercar, que nos podría motivar? Mira, yo no quiero ser Randy Pausch, él fue muy, muy sabio en sus últimos días, murió muy, muy joven, pero mi mensaje es, trabajemos en equipo. Trabajemos en conjunto. Yo creo que la universidad, los tres estamentos que uno normalmente encuentra en la institución, tenemos que trabajar en equipo para hacer esta universidad grande, hacerla conocida. Siempre uno dice, es mi universidad hoy día, esto tiene que ser la mejor universidad. Y el trabajo en equipo es el que nos lleva adelante para cumplir con calidad, con excelencia, ¿cierto?
y con honestidad lo que uno quiere llevar adelante. Transparencia. Bueno, con estas palabras nosotros ya vamos haciendo el cierre de una temporada increíble. Hemos conocido a muchos profesionales y nos han dicho más o menos esta es la guía. O sea, así como hoy día se suma un nuevo nombre, Randy Pauch, y en este caso el tuyo, Ezequiel González, nos han dicho un camino recto, un camino transparente, un camino apasionado, con mucho amor por lo que uno hace, que es un camino que inevitablemente nos lleva a la felicidad, o sea, nos lleva a sentirnos realizados en lo que estamos haciendo. Agradecer a un equipo que se ha formado acá, los que hacemos y los que ayudan a que ocurra HD Hablándose Diseña. Es una familia, es un equipo efectivamente, en donde hemos podido ir viendo a través de nuestros invitados que son reglas que se cumplen acá, de respeto, del valor de cada una de las piezas, de que somos la fuerza de una cadena, somos tan fuertes como el más débil de nuestros eslabones, por ende, cada uno de nosotros nos preocupamos de construir esto, de hacer esto, y el programa lo ha conseguido de alguna manera, hemos logrado obtener esos mensajes que son los que queremos hacer llegar y que esperamos que poder seguir haciéndolo. Definitivamente ha sido muy enriquecedor y esperamos que para ustedes también allá lo sea. Muy agradecido de todo este periodo en el que hemos trabajado juntos y hemos construido este programa. Quédense con el mensaje, buscar la felicidad a través de lograr nuestras pasiones día a día. Trabajar para que las cosas cambien, para hacer una mejor sociedad. Es lo que nos han enseñado todos los invitados que tuvimos acá en esta temporada y esperamos verlos pronto. Así que nos vemos en una próxima temporada. Muchas gracias, Ezequiel, por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes, un honor estar acá. Y gracias a todo el equipo que hace HD Hablándose Diseño. Nos vemos. Al mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos con Rodrigo Cadello, encargado de audiencias acá en el Museo de la Memoria, con quien vamos a caminar y vamos a recorrer este museo. ¿Qué tal, Rodrigo? Encantado de verte. Cuéntanos un poco cómo se recoge, digamos, esta idea de la memoria y se presenta en este museo. Bueno, la idea del museo surge en el año 2006 como una idea de dar un espacio para dar a conocer todos los materiales, archivos, fotos, recortes de prensa que tenían distintas agrupaciones que habían trabajado por la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál sería la importancia y relevancia de que exista un lugar como este, un Museo de la Memoria? Recordar el pasado, recordar los errores del pasado para no volver a repetirlos en el futuro. ¿Sí? Entonces, de hecho, la placa como con la que inicia el museo, que está más allá, con palabras de la expresidenta Bachelet, plantea eso mismo, ¿no es cierto? O sea, tenemos que recordar nuestro pasado, aprender de nuestros errores, para así poder vivir un futuro más tranquilo o más consciente. Bueno, los invito entonces ahora a que vayamos a recorrer el Museo de la Memoria. Yo, Pablo, te dejo ahora con Rodrigo. Me voy a conversar con Ricardo Brodsky, el director del museo, y ustedes siguen recorriendo los pasillos de este Museo de la Memoria. Quiero preguntarte, ¿cómo es ser director de un museo de la memoria de un tema tan complejo y delicado? Bueno, es sobre todo un gran desafío. Este museo es fundamentalmente un acto de reparación moral a las víctimas.
y por lo tanto la mirada de las víctimas, la empatía con el dolor de las víctimas es lo que primero tenemos que tratar de reflejar en este museo. Y luego buscar una mirada universal, o sea, una mirada que no quede enclaustrada en el mundo de las víctimas, sino que realmente tenga un mensaje que sea válido para los jóvenes, para la gente que no comparte las ideas de quienes fueron víctimas, y que en definitiva sea una enseñanza moral para el conjunto de la sociedad chilena. Nosotros no queremos dar respuesta a las preguntas con las que la gente llega, queremos abrir nuevas preguntas. Mostramos los hechos, ¿no? Mostramos los documentos, mostramos los testimonios y la gente saca sus propias conclusiones. Pablo y Rodrigo hicieron un recorrido mucho más emocional, donde los objetos de alguna manera les comunicaban sensaciones, sentimientos. Nos encontramos en la sala 11 de septiembre, así se llama, y esta sala le da el punto de partida a la muestra museográfica del museo, de aquí partimos, digamos. Y es una sala bastante amplia. Lo central de esta sala es lo que tenemos acá al fondo, que es un tríptico de pantallas que relatan lo que pasó el martes 11 de septiembre de 1973. Si te fijas arriba hay una línea roja, que es una línea de tiempo, que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de ese día martes 11 de septiembre del 73. Todo el material audiovisual que nosotros tenemos acá, y no tan solo el audiovisual, sino que también los objetos, los recortes de prensa, son materiales que han sido donados al museo, ¿sí? El museo no realiza adquisiciones, no compra, sino que todo este material ha sido donado. Tener un museo de la memoria tiene que ver con eso, con una cultura de los derechos humanos. Este año ha sido un año importante, se cumplieron los 40 años del golpe militar. ¿Qué ha pasado con este museo? ¿Ha recibido mucha gente? Bueno, el impacto ha sido enorme. Por momentos el museo estuvo colapsado. O sea, había colas para entrar, ¿no? Y eso ocurrió básicamente en los meses de septiembre y octubre, ¿no? Eso para nosotros fue un gran desafío, porque además la gente esperaba mucho de este museo. Vienen colegios, muchos sí. Estudiantes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo llegan y cómo se van? Nosotros separamos los grupos de menor edad, los niños, digámoslo así, entre 8 y 12 años, de los jóvenes o adolescentes. A los adolescentes y los jóvenes les mostramos todo lo que quieran ver. A los niños menores les evitamos las partes que son más duras, digamos. O sea, todo lo que se refiere, por ejemplo, a la tortura, a la desaparición de personas, a los campos de concentración, a los hallazgos de cuerpos, digamos, en distintas partes del país. Todo eso, ese capítulo que está en el segundo piso, lo saltamos, digamos, cuando se trata de menores de edad. Todos nosotros hemos sido de alguna forma tocados por ese instante en la historia. Estamos aquí en una sala que está cargada con una energía muy potente, que es la sala de la tortura. Entonces, si nos pudieras contar un poco de este espacio. Bueno, claro, este espacio yo diría que es uno de los espacios más fuertes del museo. De hecho, esta sala está como un poco más encerrada del resto del museo, porque es una sala fuerte, profunda, que provoca emociones. Acá tenemos nosotros una parrilla, una réplica de una parrilla de tortura, junto con una máquina de electricidad como uno de los métodos de tortura más utilizados en la época. Entonces, cuando viene gente que efectivamente fue torturada en el periodo, esto se transforma casi en un acto reparatorio para ellos, donde ellos sacan su experiencia. Acá tenemos una representación, yo diría, claro, casi teatral, ¿no? De que está el objeto acá y hay una ausencia, pero está el objeto. Y esa ausencia es llenada por este relato que nosotros vamos escuchando de tortura. En esa sala, por muy simple que sea, logra sintetizar ese vacío, esa ausencia que hasta el día de hoy chilenos deben llevarla adelante, y también ese dolor físico que muchos tuvieron que vivir. Toda esta experiencia de las violaciones a los derechos humanos, si de algo nos va a servir como país, es para revalorizar ciertos conceptos de nuestra convivencia, ¿eh? Como el respeto, la dignidad humana, como la solidaridad, como el no cerrar los ojos frente a lo que está pasando. Y todo eso, digamos, es lo que nosotros tratamos de enseñar a partir de esta experiencia, con las vivencias actuales que viven los niños en los colegios. Por ejemplo, el tema del bullying es un tema que tratamos intensamente aquí en el museo, ¿no?
el tema del respeto al otro, el tema de saber reconocer las diferencias como una riqueza y no como una limitación. Y eso es lo que ellos proyectan y quieren promover, que la gente venga y se disponga a aprender, a reconocer en la historia, en la memoria, ¿no es cierto?, nuestro pasado común. Es una vitrina destinada a la artesanía carcelaria. Este repujado en cobre, que tiene una leyenda abajo, si te fijas dice: estas manos son dolor, son poesía y son amor. Este en específico fue realizado por el general Alberto Bachelet, padre de Michelle Bachelet. Es fuerte toparse con objetos de personas que no volvieron a salir en libertad y personas que efectivamente desaparecieron, que es el único testimonio, el único registro que queda de esas personas, que son objetos realizados por sus propias manos. ¿Sí? De cierta manera, la posibilidad de seguir haciendo arte, de seguir comunicándose, también es un gesto de humanidad, es un gesto de dignidad que no les fue arrebatado. Como persona, tener la responsabilidad de ser el custodio de la memoria de esta época. Personalmente, cuando este museo se creó, yo vine a la inauguración, obviamente, como mucha otra gente entre el público, y me pareció que era un proyecto fantástico. Entonces, cuando me enteré por la prensa que estaban llamando a un concurso para nombrar un director o directora, me presenté con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchas ideas respecto de lo que debía ser este museo. Y creo que esas ideas fueron las que estaban en la base de que me hayan designado a mí. Esas ideas tienen que ver, por una parte, con lo que decía adelante: esta memoria no puede quedar enclaustrada en las víctimas. Esta memoria pertenece a las víctimas, pero pertenece a toda la sociedad. Y por lo tanto, el museo tiene que dirigirse fundamentalmente a los jóvenes, a los que no han vivido esta experiencia y a quienes, en el fondo, pueden sacar las mejores lecciones para que esto nunca más vuelva a ocurrir en Chile. Siempre hay una nueva lección que aprender, algo para sublimar, para traspasar el dolor y la tristeza y obtener una nueva lección de vida. Esta sala entonces da cuenta de todo lo que fue la literatura, el teatro, la música, las artes visuales de la época como expresión de resistencia a la dictadura. Esta sala, junto con la sala dedicada a los niños en dictadura, son las dos salas que tienen más color, más dibujo, como, no sé si llamarlo alegría, pero tienen más color, quizás por lo que significaba llamar la atención también en las calles, a través del color, dentro de todo este como universo gris que era la dictadura. Porque como esos objetos que nos muestran nos generan situaciones y nos generan sensaciones. ¿Existen otros museos en Latinoamérica que tomen el tema de la memoria, por ejemplo en Argentina? Existen algunos museos pequeños o más acotados, digamos. Por ejemplo, existe el Museo de la Memoria de Rosario, que es un muy buen museo. Existe el Memorial de la Resistencia de Sao Paulo. Existe un proyecto de museo en Lima que todavía está en obra, en construcción. Pero un museo como este realmente no existe en ninguna otra parte de América Latina. Ser director del Museo de la Memoria y particularmente de este Museo de la Memoria es una gran responsabilidad, porque es una responsabilidad moral, es una responsabilidad espiritual, si se quiere, por un tema tan delicado como es el tema de los derechos humanos. Interesante el uso que le dan a la tecnología para revisitar la memoria. Tú puedes buscar en esta pantalla, una pantalla touch, donde puedes buscar un listado de videos de la época de música, de videoclips, principalmente de los años 80. Hay una banda sonora que nos acompaña y me parece que es notable este dispositivo de la memoria también. Para ellos esto es revivir la banda sonora de su juventud. Entonces llegan acá y de repente tú los ves con la cara fascinada, algunos emocionados. ¿Por qué la gente tiene que venir al museo primero? Hay pocos países que de verdad se atreven a mirar su historia trágica, traumática, de frente. Y yo creo que este país, a través de este museo, lo está haciendo. Y yo creo que eso es algo que los chilenos tienen que valorar. Tienen que sentirse orgullosos de que los chilenos seamos capaces de hacer esto. Conocer este museo es conocer nuestro pasado, y nosotros somos nuestra memoria. Reconocer eso y asumirlo
y mirar el futuro desde una perspectiva distinta. Ese es el gran valor de este museo. Estamos cumpliendo un deseo y una misión. Un deseo y una misión que tienen que ver con el reconocernos como sociedad, reconocernos como chilenos, en distintas instancias, en distintos lugares de Santiago. Hoy en el Museo de la Memoria, antes en La Vega, en el Mercado, en otros museos, descubriéndonos a nosotros mismos lo que hemos sido capaces de hacer, en lo bueno y en lo malo. Y en ese sentido creo que es un ejercicio que debiéramos hacer permanentemente. Ojalá nos encontremos en un futuro, en un programa como este, en Hablando se Diseña, en algún lugar, no solamente de Santiago, sino que también del resto de Chile.